Hola, hola, muy buenas y bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas a este tránsito planetario con el Sol en la puerta 7. Hoy ya vamos a entrar en la tercera línea. Acá está marcado en el Sol, en la puerta 7, y en su mismo eje, a 180 grados. La puerta 13, que no se ve mucho el número ahí, pero bueno, este es el simbolito de la Tierra, este es el simbolito del Sol. Y con esa energía abrimos el cuarto de la dualidad. Entonces, la semana pasada estábamos con el Sol en la 33, que es una energía abstracta. Estamos con este ping-pong, ¿no? Las últimas puertas del cuarto de la civilización eran como un ping-pong, una y una. Y ahora empezamos con una puerta lógica, la semana que viene tenemos otra puerta lógica. Esto es más variado, la dualidad es como más variado. Ya terminamos con todas las puertas de la garganta. En este momento también tenemos activo el canal 1762. Ahora voy a hablar un poquito de eso. Pero es para ir observando y para decir que, bueno, que empezamos un nuevo cuarto que arranca con una puerta del esfinge, como siempre, y termina en la puerta, acá es una de los cuatro caminos, me parece que es la 44, si mal no recuerdo, porque es una puerta del vaso, porque están todas las puertas del vaso en este cuarto. Bueno, vamos a seguir, vamos a seguir. Entonces, este cuarto es el cuarto de la dualidad, y es medida por medida. ¿Por qué? Porque está siempre midiendo. A veces las personas preguntan, estas frases de los cuartos son como encriptadas, ¿no? El anterior era del útero al salón. Era como, ¿no? Este es medida por medida, pero van a ver que todas las puertas van midiendo. Cuando vemos el rostro de la divinidad, que en este caso es Thoth, que yo ya empecé a postear cosas en Instagram de eso, súper interesante. Los invito, si quieren venir a Instagram, es DH Universal, como Alex Perciavale. Creo que en la última diapositiva está escrito. Y ahí posteamos otras cosas de lo que se postea en el grupo. Pero bueno, esto es medida por medida, porque vamos a medir quién hace qué en este cuarto. La dualidad nos habla de dos personas. Es siempre vínculos, relaciones, y ahora lo vamos a ver porque tengo una diapositiva especial preparada para eso. Espera en un segundo. Ya empezamos con esta computadora. Tan difícil, Dios mío. Bueno, en los rostros de la dualidad siempre tenemos cuatro porque cada divinidad agarra cuatro puertas. Entonces ahora estamos con Thoth. Después vamos a pasar a Armonía. Después vamos a pasar a la energía crística. Y después a Minerva. Esos son los rostros que hay en la dualidad, cada uno enfocados más que nada en hacer más y tener más. Y sí, este es un cuarto que está más que, es como Celestina, la Celestina, ¿no? Tratando de emparejarse o hacer parejas, o que alguien se empareje con otro. Entonces, si podemos. Otra de las palabras claves de este cuarto es relaciones. Relaciones y estamos acá para entonces compartir, interactuar, mejorar la interacción. Esperen que no sé si tengo una animación acá. Ah, sí, tenía. ¿Quién soy yo cuando estoy sola? ¿Y quién soy yo? Yo soy, cualquier cosa. ¿Quién soy yo cuando estoy con los demás? Porque
voy a ser una energía cuando esté sola y yo cambio, y eso en cualquier cuarto, pero acá más que nada con los demás, porque para este cuarto los demás son muy importantes. ¿Por qué? Porque se trata de relaciones y se trata de vínculos. Entonces, los hijos traen realización. Esto está también enfocado en los hijos, en el sexo, en la familia, en los amigos, en los distintos tipos de asociaciones que tenemos. En la salud, o sea, están todas las puertas del vaso en este cuarto, miren. ¿Ven? Están todas las puertas del vaso. Acá hay una imagen con el vaso sin definir, porque en realidad está sin definir, pero acá lo pusimos definido. Pero los centros que están definidos acá son el asna, la cabeza, el centro G, el sacral y el plexo solar, solamente con la puerta 6. Bueno, estábamos con este tema, esperen. La salud, el amor al cuerpo, la necesidad de interacción con el otro. En general, las profesiones que van a tener, ojo, puede haber cualquiera, pero estamos hablando en general. Las personas que nacen en este cuarto pueden ser muy buenos mediadores, terapeutas familiares, expertos en comunicaciones, diseñadores de interior o gerentes de relaciones humanas. También acá están nuestros miedos más profundos. Otra vez de vuelta con el vaso. Todas las puertas del vaso, todas las puertas de miedo que tienen que ver con el cuerpo y con el sistema inmunitario. Bueno, sigamos. Entonces, el hexagrama se llama el ejército y la puerta se llama el rol del ser en su interacción. El canal es el canal del alfa, el 31-7, para bien o para mal, un diseño de liderazgo. Acá tenemos el sol en esta puerta 7, la tierra, acá está el simbolito, en la 13. O sea, otra vez dos puertas en el centro G. Amor y dirección. Entonces, la puerta armónica es la 31, que la tuvimos hace poco en el sol, que es la puerta del liderazgo. Y la puerta 13, que es la polaridad, que está del otro lado, que ya les marqué antes, se llama la comunidad con los hombres, es la puerta del escuchar, es la puerta que escucha los secretos. Y después, depende de qué tenga del otro lado, los cuenta o no. Son personas que pueden ser herméticas en ese sentido. Es una puerta del esfinge, como ya dijimos, dirección hacia el futuro, ya vamos a hablar más de eso. El poder detrás del trono es como la mano, en Juego de Tronos, que era la mano del rey, bueno, o la mano del, sí, era el rey. Es un poco eso, es el poder detrás del poder, ¿no? En el libro de I Ching del Rabe, dan el ejemplo de Mama Gandhi tenía las 7 y su mujer tenía la 31, y con Clinton pasa lo mismo. Hillary tiene, creo que, la 31 y Clinton tiene la 7. Hay varias parejas que tienen ese juego ahí con esas dos puertas. Es interesante de observar. Es una puerta de roles colectivos. Los dos, tanto las 7 como las 13, son colectivos. Están acá para compartir. Y la frase de I Ching nos dice, el punto de convergencia, por diseño, la necesidad de liderazgo para guiar y ordenar a la sociedad. Y son personas que tienen un impulso nato para liderar, pero necesitan primero ser elegidos o invitados a hacerlo. Tanto de un lado como del otro estamos con canales proyectados. Necesitan ese reconocimiento y esa invitación. Bueno,
Vamos a seguir. Entonces, la puerta del ejército es muy impresionante después como, porque es una puerta jerárquica y es una puerta que ordena según los patrones. El ejército es un típico caso que es verticalista, van ascendiendo de sargento a, no sé, yo no me sé los grados, coronel, capitán, estoy mezclando una fuerza con otra, seguramente. Pero bueno, hasta que llegan a general. Es el líder elegido. No sirve, uno no puede decir yo soy, estamos hablando de la política también, ¿no? Yo soy el líder, ¿no? La gente que está atrás va a decir, vos sos nuestro líder. Necesita ese apoyo detrás, que en realidad ese apoyo viene de las 515, que trae la fuerza del sacral, y le da todo. Entonces, por diseño, la necesidad de liderazgo para guiar y ordenar a la sociedad. Tenemos más cosas. Los patrones establecidos y probados nos guían hacia el futuro. Es la capacidad de ver cuándo hay que corregir la dirección actual para llegar a donde queremos ir. En el penta, cuando se forma un penta, el penta es de 3 a 5 personas, no solo 5, es de 3 a 5. Y el penta toma solamente esto, las puertas que van del sacral al centro G. O sea, son 6 canales, son 12 puertas. En el penta es la habilidad de planificar. En una familia, la persona que pone un cuadro en la heladera y dice, bueno, los chicos tienen, no sé, hockey tal día, fútbol tal otro, tal día van a danza, y entonces, ¿quién los busca cada día? Y tal día almuerzan en el colegio y otro día van a almorzar lo de la abuela. Eso. O si no tienen hijos, el tema de decir, bueno, tal día se limpia tal cosa, o tal día viene la señora a ayudarme a limpiar, o tal día cocino y después friso. Esa cosa de organizar la casa, ¿no? También es la capacidad de avanzar con éxito hacia el futuro a través de la planificación, la investigación, el desarrollo y de contar con las personas adecuadas para realizar el trabajo correcto. Acuérdense que dijimos que dualidad es interacción con el otro. Son personas que en general no van a estar muy solas. Les gusta el grupete. O les gusta contar con público, grupo, amigos, para hacer cosas juntos. ¿Qué más tenemos? Bueno, el centro G. Amor, dirección, identidad, los roles, para dónde vamos. La correspondencia bi biológica es el hígado y la sangre. Y el tema del no ser es la búsqueda del amor y la dirección. Si hago tal cosa, me van a querer. Si voy a tal lugar, voy a encontrar la dirección correcta. Es un poco eso lo que va moviendo a las personas. Que están en el no ser. También es el hogar del monopolo magnético. El monopolo magnético se ubica acá, justo arriba de la puerta 2. Y el monopolo magnético, Ra lo describe como un tranvía, ¿no? Como que nos engancha a una geometría. O sea, las personas que tienen el G definido van a tener una forma fija de filtrar su dirección. En cambio, las personas que no tienen el G definido, déjenme decir, no, ya está, van a depender de otras personas para encontrar su dirección. Es como si fueran un taxi. Entonces, la persona que sube a ese taxi es la que le define el centro y lo va a llevar para un lado o para el otro. Por eso es muy importante para las personas que tienen el G sin definir estar en el lugar correcto, porque cuando están en el lugar correcto, y eso lo sienten cuando entran a un lugar muy fuertemente, cuando están en el lugar correcto, están con las personas correctas. Y puede ser que esa misma, me toco acá porque me duele, estoy con ciertos dolores craneales,
Entonces, cuando me hago así, me relaja. Ah, bueno, puede ser que la misma persona que sea negativa en un entorno que no es correcto, sea positiva en otro lugar. Es una cuestión de cómo se arma la geometría y cómo manejamos las energías. No es que tal persona es mala y es siempre mala, no. A veces queremos catalogar con bueno o malo. Y la otra cosa interesante del monopolo es que nos alinea en esta ilusión de la dirección de la separatividad, no de la dirección, perdón, de la separatividad. Nosotros tenemos esa ilusión de que estamos separados porque estamos haciendo acá esta experiencia, pero en realidad seguimos conectados al todo. Venimos del todo y al todo volvemos. Pero bueno, acá medio que nos olvidamos del todo, pero cada tanto hay que refrescar que si no fuera por el monopolo no estaríamos enganchados. Gracias, monopolo. ¿Qué más tenemos? A ver si me olvidé de algo. Bueno, el circuito lógico se los puse acá para que lo vean. El rey del circuito lógico es el vaso. Porque tiene mucho que ver con el tema de la salud y la raíz es el único motor que alimenta directamente a la garganta. Bueno, el sacral también, pero hay mucha gente que tiene por ahí este canal. Perdón, no, me estoy mareando, me estoy mareando. Esperen, 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 déjenme borrar eso porque no tiene nada que ver. Estoy con mucha cosa, entonces me confundo. Pero bueno, es verdad que hay solo dos motores. Del lado abstracto hay tres. Entonces, y el plexo es súper poderoso, es tres veces más poderoso que el ajna. Entonces, acá hay como dificultad en que la energía llegue a la garganta y se concretice, con lo cual se forman muchos comités, hay mucha burocracia. ¿Por qué? Porque no hay energía suficiente. Entonces la gente se junta y empieza a hacer. Esa es la diferencia entre un lado y el otro. Las personas que tienen energía de este lado van a ser como más ágiles, más rápidas. Es así, es así. Esperen que tengo que sacar la goma y volver a poner la tabletita. A ver, quiero ver. Bueno, entonces, ¿qué va a compartir esta puerta 7? ¿Y de qué modo lo va a compartir? Y eso lo vamos a ver ahora. Entonces, vamos a ver un poquito lo que se llama las mecánicas de la política, que es súper interesante. Primero, tenemos una, déjenme ver porque tengo unas notas acá por si me olvido. No, está bien. Tenemos esta puerta 20, porque el tema es ver estas mecánicas en las puertas del cuarto que dejamos. Acá se terminó el cuarto con la 33 y ahora estamos en la 7. Entonces, la primera voz política es una voz, es la voz del individualismo, que tiene que ver con este canal y es la puerta 20, que va a tener una voz muy individual y que puede estar en lo que se llama las mecánicas de la política. Después tenemos, yo no sé por qué pasó esto, porque se supone que esto tiene que venir después, pero no, perdón. Ay, Dios, es que estoy con una sola computadora, entonces es bastante difícil. Me estoy mudando, chiquis, para quienes no saben. Entonces estoy en Suiza levantando un departamento y es un caos esto. Bueno, después tenemos la voz de la democracia, que es justamente esta puerta 31 que vimos hace 2 semanas y la 7 que está del otro lado, porque como dije antes, es el líder que tiene que ser elegido, votado. Después tenemos el autoritarismo o
o el autoritario, que pueden ser déspotas o sí, personas que dictadores, que viene de acá. Es la puerta que vimos antes, en la semana anterior. Después que viene la monarquía. Ay, que estaba tan lindo este cuadro. Yo les puedo decir lo lindo que estaba. Pasé horas haciendo, pintando los cosas. En fin, la monarquía obviamente va a venir de este canal. Ya sabemos que es el de la reina, el rey, la emperatriz y todo eso, que no son elegidos por el pueblo. Es una línea de sangre que se instala. Y también tenemos aparte el capitalismo, acá se empieza a ver, que es lo más, que son estos dos canales, que son canales de venta y de mucho trabajo. Y después el socialismo, que está del otro lado, miren, es el único que quedó bien. El socialismo, que son estos dos, tiene más que ver con lo social, en cambio el capitalismo es, bueno, capitalista, se va a hacer. A ver, ahí está. Bueno, entonces, los seis tipos de liderazgo. Yo no sé dónde salió ese cuadrado celeste, no tengo ni la menor idea, porque lo que yo hice anoche fue poner estos seis tipos de liderazgo, Dios mío. Entonces, de la puerta 7, en la línea 1, que ya la pasamos, era el autoritario, que era ser verdaderamente la autoridad. O sea, yo estudio, yo me instruyo, yo investigo, y cuando investigué me convierto en una persona autoritaria. Yo sé, y esto es así, porque yo lo estudié, yo lo vi, y yo te lo digo, y es así. Después tenemos el demócrata, que es el líder elegido, pero es el líder elegido que también puede llegar, el abdicador, perdón, me estaba con... Es el líder elegido. En la línea 3 que vamos a pasar hoy tenemos el anarquista, que es el rechazo a todo orden institucionalizado. O sea, yo tiro abajo esta estructura, que las estructuras se están cayendo solas, gracias a Dios, porque ninguna funciona. Ya vemos cada vez más que todo es caótico. Sobre todo después de la pandemia, es como que se perdió un poco el equilibrio y todo es muy desordenado, muy desprolijo, muy ineficiente. En cualquier empresa que miremos, en los bancos, en los ministerios, en empresas privadas, en los hospitales, en la salud, en la educación, los colegios, todo es un caos, todo va demasiado rápido y hay muchísimos errores y muchísimos desencuentros. Vamos a ver si en este cuarto de la dualidad logramos una comunicación un poco más eficiente para que las cosas anden un poco mejor, pero las estructuras se van a seguir cayendo. Cuando llegamos a la línea 4, que vamos a llegar mañana, tenemos el abdicador, que está siguiendo las reglas de la ley. O sea, yo abdico, si la ley dice, yo abdico. Está siempre dispuesto a abdicar si hay algún problema que la ley se lo marca. En la línea 5 tenemos el general. Yo tengo esa puerta en un centro G sin definir. Está siempre presente porque es el liderazgo en tiempos de crisis. Y como tengo mis nodos en crisis y conflicto, se conjuga con eso, se potencia. Y es tremendo porque aparece gente a pedirme ayuda. Aparece gente que por ahí nunca en la vida, o hacía cada tanto y hace un montón que yo no sé nada de ellos. Y uno dice, ¿qué pasó? Entonces, Ra cuenta en uno de los libros, hace una metáfora que a mí me encanta porque me parece tan verídica, ¿no? Que es en la antigua Grecia, pero lo vemos en cualquier lugar y en cualquier momento.
el general que está de retiro, se retiró, se jubiló, está viviendo en su finca en el campo y lo vienen a buscar para organizar un golpe de Estado o una revolución porque hay un dictador. Entonces el general acepta, siguiendo su estrategia de autoridad, acepta, va y derroca al tirano y después vuelve a su casa. Si el general se queda en el poder, sonó. Sonó porque, ¿qué pasa con esa línea 5? Y lo digo porque soy un perfil 5-1. No, nosotros recibimos las proyecciones. Es como que estamos, el 5 en la metáfora de la casa, está atrás de la ventana y hay una cortina. Entonces la gente pasa por la calle y dice, sí, ese es el general. No, ese señor trabaja en el tren. No, esa es mi tía. No, ese es mi abuelo. Ese es mi compañero de colegio. Ese es mi marido. Nos proyectan que vamos a salvarles dándole una solución práctica a sus problemas. Todo el tiempo pasa eso. Entonces, si no nos retiramos de salud pública, no, el 5 no puede sostener las proyecciones porque nos volvemos locos. No podemos realmente hacer malabares con lo que la gente espera de nosotros. Es muy terrible. Bueno. Entonces, la 6 también la tengo, pero la tengo en rojo. Es el administrador y es el poder compartido y justamente designado. Vieron que la línea 6 siempre está un poquito más alejada de todo y mira así y elige. Es completamente distinta que la 5. También están las 3 etapas, ¿no? Hay que ver si está en el techo, si ya bajó o si está en su primera etapa de ensayo y error. Pero bueno, esto también me pasa. Acuérdense que la puerta 7 necesita ser reconocida e invitada. Bueno, vamos a seguir. A ver qué más tenemos, qué más tenemos, qué más tenemos. Ay, me voy a hacer unos masajes en la cabeza, chiquis. Perdí. Ahí está. Bueno, llegamos a la cruz de la esfinge. Y hay 4 cruces de la esfinge. Esta tiene el sol en la puerta 7. Y para formar el canal, o sea, la polaridad es la 13, pero forma el canal con la puerta 31 que está del otro lado acá en la garganta. Opuesta está la 13. Y la 13 forma canal con la 33. Que está también acá en la garganta. Después tenemos en el eje del diseño, en rojo, ven que están marcados en rojo acá, que esta puerta la tuvimos en el sol en mayo, fue la que comenzó el cuarto de la civilización. Esta puerta, la armónica es la puerta 14, acá. Y del lado del diseño, la tierra, que es la primera puerta del cuarto de la mutación, que creo que es en fines de octubre, es la puerta 1 y su armónica es la 8, o sea, es el 1-8, la 8 también en la garganta. Entonces, acordémonos que Ra siempre dice que esto es un tridente, la energía viene del sacral. La esfinge siempre es capaz de dar la dirección a otros. Está acá para dar dirección a las otras personas. La puerta 7, que es la que nos ocupa hoy, está asociada a nuestros roles de liderazgo, de liderazgo lógico. Está siempre buscando un modo de influir con su armónica, la 31. Tenemos en este tridente tenemos 2 voces colectivas que son
la 13, la 7, y dos voces individuales que son la 1 y la 2. Las voces individuales están acá para empoderar a los demás. Las voces colectivas están acá para compartir. Siempre lo mismo, ¿ok? La puerta 7 es una puerta... la 13 es una apertura natural a escuchar a los desconocidos, ¿no? Y siempre se enfoca en el pasado. En cambio, la puerta 7 es una puerta lógica que mira hacia adelante y se está proyectando al futuro. Esta esfinge, que es la número 3, es la tercera vez que tenemos una esfinge. La primera es con la puerta 13, que abre el cuarto de la iniciación, la segunda con la 2, la tercera con la 7 y la cuarta va a ser con la 1. Esta variación de la esfinge es la más activa de todas las esfinges, ¿sí? Y tiene un deseo real de liderar, de influir, ¿sí? Porque ese es el rol que tiene que jugar en la vida. Y hay, si vamos a la política, hay dos tipos de políticos: los que prometen algo nuevo o los que prometen librarnos de lo viejo. Y los que prometen algo nuevo van a ser más que nada los de las 7, y los que prometen librarnos de lo viejo van a ser más que nada los de la 13. Pero bueno, eso es un poco así, a vuelo de pájaro, en este momento lo que puedo decir. Ah, hay una cosa que quiero decir acá que sí me olvidé cuando hablamos. ¿Dónde está? Creo que era acá. ¿Era esta? Déjenme ver. Sí, era esta. Que dije, ¿cómo va a ser esa energía? Va a ser siempre una energía enfocada y detallada, va a ser lógica, va a ser una energía que fluye hacia el futuro, representando patrones para perfeccionar. Dentro de lo que se ve en este circuito, es que me falta el dibujito, acá era, perdón, disculpen, acá me faltaba esto. Tenemos, por ejemplo, la puerta 17, esta es la 62, la 17 está de este lado. En la línea 5 creo que dice, ninguna persona es una isla. Acá tenemos también, con la puerta 58 y la 52, cuatro cruces del servicio. Entonces es como muy, muy social, con esa energía siempre enfocada y detallada en mejorar patrones, perfeccionar patrones para ir todos juntos hacia el futuro. La puerta 13, que está del otro lado, que está acá, pero es algo que tenía anotado y que también me olvidé de decir, disculpen, vamos a ponernos, a ver, vamos a ponernos acá. La puerta 13 dice que cuando nos unimos a personas con ideas afines, podemos encontrar el valor para aventurarnos más allá de las limitaciones del pasado. Me pareció importante, lindo, por eso lo anoté. Bueno. Sigamos. ¿Qué tenemos? ¡Ah! Los invitados del día de hoy. Tenemos la primera, con 7-1, por ahí muchas personas no la van a conocer, es Lucy Ball, la que hacía el programa I Love Lucy, en los años 60, más o menos. Bueno, no tengo a mano, yo siempre más o menos leo leo lo de Wikipedia, pero la verdad es que ahora no lo tengo a mano, pero yo soy una ferviente admiradora de Lucy. Y lo que podemos ver es que, para empezar, porque siempre me pareció que era una mujer que hacía tantas cosas, que era tan activa. Bueno, para empezar, vemos que es,
su energía es toda tribal. Y ella es muy tribal, en su vida personal fue muy tribal, muy activa. Su programa, hablamos de influencia, ¿no? Con la puerta 7. El programa de televisión de I Love Lucy fue el que batió récords de lo que fue la audiencia televisiva a través de los años. En su momento fue, claro, con la población que había en ese momento, fue el número uno y se pasó por todos lados. O sea, la influencia. Ella marcó una tendencia, las mujeres se vestían como ella. Es impresionante. Aparte, a mí lo que me encantaba era que pues ya falleció hace unos años, terriblemente graciosa. Lamentablemente no me permite, porque yo tengo varios sketches marcados, incluso tengo en Instagram un grupo de I Love Lucy que pasan pedacitos de la comedia. Tengo videos de ella en CDs. La adoro porque es terriblemente graciosa con las situaciones cotidianas, ¿no? Y siempre le pasan cosas raras, medio como un poco inesperadas por ahí. Está bien, porque tiene la 27 y la 28, así que es lógico que le pasen cosas inesperadas. Fue realmente, yo creo que fue un ejemplo de mujer que realmente lideró y no sé, yo la quiero mucho, así que esto es muy, muy personal y filtrado desde mi lugar. Así que bueno, esta es una representante influyente de esta energía. En realidad tenemos tres. Tres invitados. Bueno, Lucy, si les interesa pueden ir a leer en Wikipedia, está detallado con quién se casó. O sea, se casó primero con el marido que tenía la serie, que lo mandaron a la guerra, que incluso hay un libro que se publicó con las cartas de ellos dos cuando él estaba en la guerra. Eran como un matrimonio modelo divino. Hace poco, ¿cómo se llama esta mujer que es tan bonita? Hizo una película, después lo voy a poner, justamente de que todavía no la vi, que está, si no está en Netflix, está en Amazon, sobre, creo que son tres momentos en la vida de ella con Rick, que es su marido. Después de 20 años de casado se divorciaron y se volvió a casar con su representante o su agente en ese momento, porque ella trabajó toda la vida en televisión, hizo algunas películas, pero su espacio, su lugar era la televisión. Y era una genia, era una genia. Bueno, después tenemos, ay, esto, mira, me pone de los pelos cuando se pone así. Tenemos a Dustin Hoffman, que yo lo quiero un montón, pero ayer leí que tuvo 7 denuncias de acoso de mujeres en el 2017. Una denuncia es de Meryl Streep. Me pareció rarísimo. Él dijo que no hizo nada, pero no sé. Más allá de eso, de si es verdad o no, imagino que Meryl Streep no miente, porque también, pero qué sabemos, ¿no? Es un súper actor. Esperen una cosa. Él es un 7-3, o sea que es anarquista. Me impresiona que tiene completamente abiertos el vaso y el plexo, y tiene la garganta sin definir. Muchos actores son ¿cómo se llama eso en castellano? No me sale. Algo escrito que pueden leer. Es como que la garganta ya sabe lo que tiene que decir y no está cambiando. Depende de quién esté alrededor. Entonces, eso es genial. Me parece muy lógico. Bueno, películas un montón. Sé que ganó 2 Oscars y que estuvo nominado a varios y tiene varios otros premios. Así que bueno, yo lo aplaudo porque a mí me encanta como actor.
Dustin Hoffman. Y tenemos como último a Julian Assange, que tiene los nodos, su nodo sur en la 7-2, o sea que es el, sería el demócrata y el nodo, no, perdón, a ver, siempre me confundo con esto, hago un lío, lo voy a chequear y les digo porque es complicado esto, si no. Bueno, acá lo tenemos, me pareció mejor venir al grupo para que quienes no saben, tenemos el grupo de Diseño Humano Universal, donde posteé hoy el artículo de Kim Gould del 2019. Y esto es lo que ella dice de Julian Assange, el guardián de los secretos, ¿no? Y en, acá, el no sur, era el sur. Está en la puerta 7, el ejército. Es fácil para Assange señalar a los gobiernos del mundo por su control de la población a través de la vigilancia subrepticia. Su liderazgo en este papel no es algo que él haya buscado, sino que se le ha impuesto. El tema de esta puerta es poner todos sus recursos hacia un objetivo central en la vida. Es una posición interesante para un nodo sur, ya que sugiere que debemos alinearnos con nuestro propósito. Acuérdense, dirección, tenemos que estar alineados en la dirección con el propósito. Y entonces todos nuestros recursos internos se alinearán naturalmente para apoyarnos. Pero, por supuesto, cuando intentamos vivir dentro de la zona de confort, porque los nodos nos sacan de la zona de confort, ¿okay? Que es nuestro nodo sur, nos creamos dificultades. Nos servimos a nosotros mismos y a nuestros propios miedos en lugar de entregarnos a un bien mayor. El nodo norte de Assange está en la puerta 13, la puerta de escuchar los secretos, que ya hablamos de esa puerta. Bastante perfecto para alguien que ha revelado todo tipo de secretos políticos sensibles a los medios de comunicación mundiales. Pero la puerta 13 le llama a salir de su escondite. La puerta 13 dice que cuando nos unimos a las personas con ideas afines, podemos encontrar el valor para aventurarnos más allá de las limitaciones del pasado. Entonces, a pesar de los claros riesgos de extradición a los Estados Unidos, el nodo norte de Assange le llama a salir al mundo más allá de su actual confinamiento en el que tuvo dos hijos. Ahora está en prisión, pero antes estuvo años en la Embajada de Ecuador. Confinamiento y aislamiento autoimpuesto. Bueno, pueden ir a leer el resto del artículo, que es fascinante, como todo lo que publica Kim. Y vamos a volver a compartir pantalla para volver a nuestra presentación. Ahí está. Y acá lo tenemos. Esto. Esperen que me voy a poner de este lado. Claro, el nodo sur es... ¡Ay, no te vayas, no te vayas, no te vayas! Porque tengo que volver a poner el lapicito. Entonces, el nodo sur es la primera etapa de la vida, donde uno es como que recolecta experiencia, todo lo que sea, y en la segunda etapa, después de la oposición de Urano, con el otro nodo, es donde eso sale. Es como que en el nodo sur todo entra, uno toma, ¿no? Estudia, investiga, le viene, él es una línea 2 en ese lugar. Y en la segunda etapa es donde uno eyecta. Todo lo da, lo comparte. Estamos acá hablando de dos puertas que van a compartir. Y eso es lo que este hombre esté haciendo, más allá de si estamos de acuerdo con él o no, digamos, creo que fue su rol en las siete,
le hizo salir a compartir un montón de cosas que no le gustaban y con las cuales no estaba de acuerdo, y bueno, liderar desde ahí, ¿no? Muy impresionante. Aparte, fíjense que tiene, que ya lo vimos, porque cuando estuvo el sol en la puerta 39, yo lo tuve, como lo tuvimos como invitado, ¿no? Es la provocación. Él está acá para provocar. Entonces, es muy interesante. Es muy interesante para provocar, para luchar. Tenemos este canal. Tiene todo el canal de este lado. Tiene el 3420 también. O sea que tiene muchísima energía. Tiene tres motores. No el ego, pero tiene tres. Pero tiene la puerta 21 acá para controlar, ¿no? Ejercer el control. Y la 48, que es el pozo, la profundidad. Es muy interesante. Bueno, ahora pasamos a Thoth. Entonces, acá empezamos el cuarto de la dualidad y la energía va a ser en general yang yin. En el de la civilización era yin yin. En el de la iniciación era al revés, que este era yin yang. ¿Y eso por qué está marcado? Está marcado por acá. El primer binario de las puertas, acá no se va a ver, va a ser siempre yang y yin. ¿Ven? Estas cuatro, creo que ahora lo van a ver mejor en la próxima diapositiva. A ver, no. Más adelante. Está, para que lo puedan ver. Eso es lo que establece que el cuarto sea, porque su primer binario es así. Ahora, Thoth se instala mediante este binario, que es el del medio. ¿Ven? Que todas las puertas del medio tienen el binario de Thoth, que son dos energías yin. Bueno, sigamos. Entonces acá tenemos, esta era la original de Ra cuando daba este curso, la imagen que él puso, después está la otra imagen que yo les comparto más adelante, donde están los hexagramas, ¿no? Esos dos son los que comparte, estas son cosas que yo encontré en internet, sobre todo, gratuitas. Sin problemas de copyright, estoy contenta porque encontré cuatro, aunque son cinco. Así que vamos a jugar con eso. Pero bueno, y acá anoté una cosa. A ver, no, en la 17, ¿esta es la 17? No, esta no es la 17. La 17 creo que es esta. Ah, no, era esa. Esperen que volvemos. Acá puse encontrar un rol para hacer más, para comprometerse. Eso es lo que nos dice Ra, Thoth, y nos cuenta Ra, ¿no? Esto de encontrar un rol para hacer más, para comprometerse en el contexto de la dualidad. Un rol te garantiza poder encontrar un lugar, un espacio en el patrón. Entonces el rol es muy importante. Acuérdense, cuando hablamos de las siete, hablamos siempre de un patrón, ¿sí? Para perfeccionar. Entonces, otra cosa que nos dice Ra es esto. ¿Sí? Y por supuesto, esos roles, ¿sí? Si deconstruimos lo que significa, son el rol de ser un hombre y el rol de ser una mujer. Es decir, si queremos ver la relación tradicional, porque Thoth es muy tradicionalista, acuérdense que es el marido de Muji, Matt, alias Matt, es gente que no quiere cambiar nada. O sea, un hombre es un hombre, una mujer es una mujer, no me compliques la vida porque esos dos son los que pueden procrear. No quiero escuchar otra cosa. Aparte, en la época que estaba Thoth, era como que medio no había otros medios de... no había... Entonces era así. Entonces, por cierto, ha sido en su mayoría en desventaja de las mujeres.
que encontraremos aquí esta construcción, este encontrar el rol. O sea, todos le decían a la mujer, vos te quedas en casa y amasás los ñoquis del 29 y haces el pan del domingo. Punto, pelota. Entonces, no se trata de averiguar cómo ser médico fontanero, se trata literalmente de averiguar cómo ser un hombre y cómo ser una mujer. Y en eso poder establecer la dinámica de cómo va a funcionar la sociedad. Acuérdense que esta es una impronta que nos viene, es una capita más desde donde estamos filtrando. Ya a esta altura se tienen que dar cuenta el poder de estos rostros de la divinidad. Sobre todo las personas que tienen estas puertas en su sol de personalidad, más que de diseño, pero medio como que viene así el tema. Es una energía que está ahí diciéndonos la sociedad tiene que funcionar así. Y lo vemos, porque cuántas sociedades que funcionan así hoy en día. Bueno, segundo párrafo, ay, no te hagas la loca y colabora acá. Al fin y al cabo, cuando pensamos en el comportamiento de las culturas, en todo lo relacionado con el comportamiento de cualquier cultura, si vamos a la raíz de eso, que es la forma en la cual la cultura se desarrolla a partir de la tribu, la cultura se desarrolla a partir de la tribu, empieza por ahí, después se expande. Y si vamos al núcleo de la tribu, el núcleo de la tribu es la organización de esa tribu en torno a un patrón que se basa en la relación entre el hombre y la mujer. No hay otro camino. En el momento en que tratas de entender qué es lo que nos permite vivir juntos como seres, lo primero que tenemos que entender es que la primera respuesta es encontrar este rol, es decir, cumplir realmente con el potencial de ese rol dentro del patrón. Entonces, lo que Tos nos dice es que las respuestas de las que hablábamos recién, las cuatro respuestas para poder encontrar ese rol, bueno, primero es encontrar un rol. La puerta cuatro, que es la que sigue, otra puerta lógica, nos dice que hay que entender el patrón. La puerta 29 nos dice que hay que comprometerse. Y la puerta 59, ¿qué nos va a decir? Hagamos más. Es la puerta, el canal de gestar hijos o proyectos. Hagamos más, seamos más, porque hay que poblar el mundo. Es que es cuando Dios dijo, creced y multiplicaos. Bueno, es esa consigna. Tos era un ferviente devoto de esa consigna. Entonces, acá tenemos la balina, de la cual voy a hablar en la siguiente diapositiva, pero esto es lo que yo les decía. Este es el binario Yang-Yin, acá lo ven, Yang-Yin, en las cuatro puertas, pero el que sigue Tos es este, dos líneas Yin. Y en la puerta 7 es este, es una U, U-A-U. Porque es bueno, no sé, esto debe estar equivocado, porque esto sería, si la U es esta, es U y G. Está mal esta. Después lo compruebo y les cuento, porque ahora no tengo esto. Esto es original de Raya, a veces se equivoca. Entonces, a ver, la balina, acá está lo que saqué de Wikipedia. Es uno de los 20 aminoácidos codificados por el ADN en la Tierra. Es el ARN mensajero, está codificada por GUUC. ¿Qué tienen que ser estos cuatro? A ver, volvamos. No, estos cuatro. Bueno, después lo verifico y pondré una nota porque me pone, eso no me había dado cuenta antes. A ver, esperen, lo hago rápido.
Voy a ponerles pausa, si no. Bueno, les pido disculpas por esta desprolijidad. No sé cómo los armó Ra, pero igual no están bien. Entonces, la 59, y coincide con lo que dice Wikipedia, ¿eh? Es GUA. O sea, la G es esta, la U es esta, y los dos yang, los dos sí, yang, son la A. La 29 es GUC. Esto es C. Y esto es A. La 4 es GU, perdón, esto es G. GUG. Dios. A, son dos líneas yang. Y esta es C y esta es G, al revés, de uno del otro. Y la 7 es G, U, los dos yin. Entonces estábamos con esto. Lo siento, pero no tengo manera de ponerlo más prolijo, pero por lo menos si lo quieren copiar ya lo tienen bien. Esto está perfecto. GUA es la 59. GUG es la 4, lo anoté acá, GUU es la 7 y GUC es la 29. Entonces, nutricionalmente en humanos es uno de los aminoácidos esenciales, forma parte, perdón, me equivoqué porque dije... Me paré porque dije, a ver si no estoy grabando. Forma parte integral del tejido muscular, puede ser usado para conseguir energía por los músculos en ejercitación, posibilita un balance de nitrógeno positivo e interviene en el metabolismo muscular y en la reparación de tejidos. Bueno, esto se lo dejo para que lo lean ustedes tranquilos, ponen pausa y lo leen. Y acá puse algo que va a seguir en todas las diapositivas que vienen. Un aminoácido es una molécula orgánica. ¿Por qué es un aminoácido? Porque sepan que es un aminoácido, porque hay personas que no tienen idea. Con un grupo amino en uno de los extremos, bueno, lo pueden leer también. Son la base de las proteínas. En fin. Sigamos. Bueno, no podemos seguir mucho más porque... This is the end. Llegamos al final con una imagen de Luni, que espero que no haya problema, porque me pareció divino y es el túnel del amor con el cuarto de la dualidad. Esos muñequitos que él hace son divinos. Bueno, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Si estás en Facebook, te invito a unirte al grupo de Diseño Humano Universal, donde ves que hay muchos artículos como ese que se vio hoy. También puedes escribir para solicitar información para cursos y lecturas a d.humano.universal@gmail.com y en Instagram estamos como DH Universal, todo junto. Ay, Dios mío, qué letra. Es tan difícil escribir desde cuando no hay un mouse. Pero bueno, todo se puede. Bueno, criaturas, que lo pasen lindo, que la puerta 13, 13, 7, los trate bien. Y seguimos participando en breve. Gracias a todis por ser y estar. Y adiós. Chau, chau.